Digamos que principalmente mi acercamiento a la poesía fue con mis abuelos. Mi mamá abuela le encantaba recitar poesía, también estar en contacto con la cuentería. Y mi abuelo también escribió poesía, inclusive antes de trascender, escribió una poesía por cada integrante de la familia. Entonces mi acercamiento a la poesía fue más desde lo que pude ver, y yo considero que eso es lo bonito. No fue un acercamiento impuesto, sino que fue más aprendido desde la casa, desde el hogar. Y más allá de la literatura, también más que todo la palabra. ¿Por qué? Porque digamos que casi siempre nos sentábamos alrededor de una mesa, que era la mesa familiar, a poder compartir historias, palabras. Entonces ahí viene la conexión con la imaginación, que es fundamental en estos procesos creativos también. Entonces es muy lindo porque el acercamiento se genera desde mis abuelos, inclusive no tanto desde la literatura hecha libro, sino la literatura hecha palabra y hecha cuento, que es lo más bonito. La oralidad, exactamente. Entonces eso es lo más bonito. Y con la psicología, desde quinto de primaria quise ser psicóloga. Fue muy lindo más como por el servir, porque mis dos padres, también hablando del ejemplo, me enseñaron a servir. Siempre desde sus quehaceres particulares me dijeron, siempre de lo mejor de usted, hágalo con pasión y escuchando. Digamos, ese arte de escuchar también a mis amigas del colegio. Digamos que en la parte de atrás del poemario van a encontrar que actuaba de Celestina porque enamoraba a los novios de mis amigas con cartas, ¿cierto? Y ellos no sabían que se enamoraban de mí. A lo Florentino Ariza, que Florentino en el mercado de Basurto monta un negocio para escribir cartas de amor, ¿cierto? Y como él trabaja con su tío que tiene una empresa de barcos, las minutas, las cartas que mandaba a otras empresas eran cartas románticas, sí. Entonces el tío se le quejaba que porque sonaba muy romántico y parecía enamorado del jefe de otra empresa, pero era porque Florentino Ariza era un enamorado, ¿cierto? Bien. ¿Y con la literatura? Bueno, el acercamiento con la literatura parte desde el colegio. Había una profesora de español que nos empezó a acercar un poquitico más con las lecturas impuestas, pero que al fin y al cabo no eran tan impuestas porque uno terminaba pues como disfrutándolas bastante. Y ya específicamente con la poesía, digamos que un acercamiento más como con Borges, Thich Nhat Hanh, después de que fui a hacer un curso de Kundalini Yoga y allá me muestran a Thich Nhat Hanh, digamos una poesía un poco mística, más conectada como con mi forma de escribir o mi forma de conectar frente a la vida. Y otros autores fueron llegando, como Szymborska, que también me enseñó algo diferente. Entonces así fueron entrando progresivamente autores. Y Roberto Guarroz. Sí, también. Ajá, que entonces, también lo pongo ahí en... Eso es lo que quería preguntarte, ya que estás hablando de eso, y es si los epígrafes, porque muchos de los poemas, no todos, pero muchos de los poemas traen un epígrafe, si esos poetas a los que citas, porque la gran mayoría son poetas, está también Emily Dickinson, ¿hacen parte de tus lecturas, o si fue el editor quien te dijo, quien te recomendó, vea, este le caería bien este epígrafe? Porque muchas veces los editores hacen eso, ¿o son tus lecturas? Son mis lecturas, inclusive el editor me dijo, Kate, tú puedes hacer algo, dejarlos así sin epígrafes, pero yo dije, qué bonito acercarme a otros autores, uno se va dando cuenta que también tiene conexión con lo que uno va escribiendo, y eso es lo más bonito, que todo se conecta, digamos, la poesía va al amor, va al trascendentalismo, va a la introspección. Entonces, por ejemplo, especialmente Emily Dickinson, digamos, viendo su historia, que fue una persona que pudo tener actos muy introspectivos desde la soledad de su habitación, y también esos amores no tan posibles. Entonces esos amores que como que son más desde su imaginación, digamos, ella los toma prestados para inspirarse y poder escribir acerca de ellos. Entonces es demasiado bonito porque yo siento que la poesía es eso. Es el encuentro con tu soledad, pero cuando tú lo plasmas en un libro, es el encuentro de dos aparentes soledades cuando la persona va y lo lee. Entonces es muy bonito porque desde su soledad lee el poema que yo escribí, lo interioriza y también lo conecta quizás con su propia vida. Y esos son los comentarios que empieza a recibir. Ay, Kate, a mí me pasó esto. Ay, esto me llegó al corazón. Ay, Kate, no, eso me movió tanta emoción. Y bueno, eso es lo bonito, que puede conectar desde ahí. Me parece muy peculiar la historia de Dickinson también cuando me acerqué a su poesía. Ella no lo ha querido decir, y yo tampoco, pero lo voy a decir de una vez.
Y es que sus poemas también tienen un tinte terapéutico, ¿sí? Los que vayan a comprar el libro, que ahorita nos van a decir cuánto vale, los que vayan a comprar el libro se van a dar cuenta cuando comiencen a leer los poemas de eso de lo terapéutico. Y tú acabas de decir algo que me gustó mucho y es esos amores imaginarios, que es uno de los temas recurrentes dentro del libro, ¿cierto? ¿Por qué la intención con eso de los amores imaginarios? Que se repite muchas veces, no muchas veces, sino que es un tema muy recurrente dentro del poemario. Claro que sí, bueno, entonces nace también de la premisa de que cuando mis consultantes llegan y me dicen, no, es que no se dieron las cosas con este chico, o sea, que no fue real, todo fue una mentira. Entonces yo dije, un momentico, sí fue real porque tú lo sentiste, lo experienciaste, lo viviste intensamente. Entonces ahí es donde yo digo, sí, ¿dónde lo sentiste? Acá, sí, hace parte de tu amor. Si tú lo pudiste saborear y lo pudiste crear, es porque sabes de qué está hecho el amor, que una de las poesías dice, entonces es porque sé de qué está hecho el amor. Entonces sí es real porque habita en ti, y si tú lo puedes crear es porque existe, de algún lugar salió, que eso es lo bonito de la imaginación. Entonces es eso, cómo yo puedo también idearlo y crearlo en mí, vivirlo intensamente, ¿cierto? ¿Cuánto llevabas construyendo este poema? Bueno, empezó también como algo terapéutico, entonces hace 3 años trascendió mi mamá abuela, un ser que me acompaña en energía, que eso es lo bonito, uno no sentirse separado, y ese fue el mejor regalo que me pudo dar ella, y también conectarme con la poesía, porque leerlo es volver a revivirlo. Ahorita hablaba con Arbe, que él es un súper escritor, entonces está haciendo una novela, y bueno, y me dice, pues es que acá te vuelvo a sentir esa emoción, y yo, eso es lo bonito, que no hay espacio, temporalidad, y cuando tú lees, desaparece la espacio-temporalidad y tú te conectas nuevamente con esa emoción. Entonces qué bonito pues saborearlo desde ahí nuevamente. Entonces empiezo a escribir como medicina, es decir, cómo yo lo que voy escribiendo va saliendo del interior al mundo exterior, y cómo a través de hacer ese acto catártico yo siento que hay un proceso de sublimación, de liberación y también de conexión con eso primario, especialmente con mi mamá abuela, que es el primer poema que está en mi poemario, pero fue el último que escribí, porque era muy visceral, y yo creo que ustedes lo escuchan y es demasiado visceral, inclusive cuando lo recito es casi imposible no encharcarse los ojitos, porque es una conexión fuerte con la emoción. Fue el último que escribí, y todavía no lo había pensado en escribir, estaba corrigiendo algunas cosas, y algo, pues como me dijo, escribe, que es que no vas a corregir, vas a escribir. Y empieza esa conexión profunda con ese sentir, con mi mamá abuela. Y el escrito, digamos, el poema duró 2 minutos en escribirlo, eso fue de una, pero lo lloré 2 horas. O sea, pues salió en la escritura, hubo un acto bonito como de liberación. De hecho, el poemario está dedicado a la dama de rojo, siempre vibrante, siempre palpitante, que es su abuela, ¿cierto? Bien, metámonos pues a lo que les dije. Para mí el poemario está dividido en 3 partes. Una primera parte es una conexión con lo cósmico y con la naturaleza. Una segunda parte es un encuentro con el yo. Y una tercera parte es el amor. Pero el amor va a estar trazando todo el libro. Pregunta, ¿es un poemario de amor? Sí, absolutamente de amor. Pero más ese amor universal, ese amor filial, porque la expresión del amor siempre está presente en todo lo que vivimos y en todo cuanto habita. Y eso fue uno de los regalos que me llegaron hace 3 años, que es poder ver el amor inclusive más allá de las formas. Cómo yo me puedo conectar con el amor que es mi abuela más allá de su forma física y con el amor que habita en todo. Y al fin y al cabo, esa es la expresión artística. Yo digo que la expresión artística siempre va a partir del amor, indiscutiblemente, de esa energía. ¿Por qué del alma de papel? Bueno, del alma al papel es porque yo creo que ustedes se van a conectar con que estos poemas son más profundos, tocan fibras directas del sentir. Es imposible no poder preguntarse desde la parte existencialista ciertas cosas, porque
indiscutiblemente como parte de mi emoción, está hecho con tinta de emoción. Entonces ha sido parte de mi historia la que está ahí. No solo es ahí, voy a escribir de este tema y me voy a sentar a ver qué es y llega la inspiración. No, ha sido siempre desde un proceso profundo de mi ser, tanto en la parte de mi contacto y mi relación con la realidad, con la existencia, con el mundo, con las formas, con el arte, con las relaciones interpersonales, con las relaciones de pareja, los compañeros de vida que han pasado por mí. Listo. Pues yo te había escogido, abuela de colibrí, para que fuera el primero que leyeras. Entonces, volveré si lo querés leer ya. Sí, dale. Si me lo puedes prestar. Bueno, se llama Abuela Colibrí, mi mamá abuela, es la dama de rojo, siempre vibrante, siempre palpitante. Y mi mamá abuela se llamaba Mariela de Jesús Cataño Sol. Abuela Colibrí, tu majestuoso vuelo me enseñó a sentir el amor más purificador y reconfortante para mi alma. Ese mismo aleteo que me ha llevado a morir y a renacer, a sentirme hija del viento. Entre el calor de tus alas me siento tranquila, abrigada por tu suave aroma. Abuela colibrí, tu canto me ha enseñado a apreciar el susurro dulce de lo pequeño. A través de tus ojos me enseñaste a observar la cromática esencia de la humanidad. Abuela colibrí, con tus cálidas palabras me enseñaste a tejer el nido en el que ahora se expanden mis sueños. Me enseñaste el lenguaje, ese de florecer en comunidad. Ahora sé por qué buscabas las flores, abuela. Qué reconfortante su frescura, su sensibilidad, su dulzura, su color alegre arcoíris. Ahora las veo reflejadas en tu plumaje. Qué lindas se ven cuando el sol las alimenta y las hace brillar. Gracias por enseñarme cómo puedo beber y compartir su dulce medicina. Abuela colibrí, gracias por enseñarme a maniobrar las corrientes de la vida, por darme un corazón resistente a la tempestad y grande para amar. ¡Qué gran hazaña, abuela! Tenías que volar primero para enseñarme a volar. Muchas gracias. ¡Bravo! Hay algo muy teso en tu poemario, y es que le escribís a de todo. Le escribís a una cama, ¿sí? Le escribís a una niña, a una conversación por teléfono, si no estoy mal, le escribís a un espejo, ¿cierto? Y ahí me nace como esta pregunta: ¿vos crees que todo lo que existe es poesía? ¿Sí o no? A los colegios, ¿sí o no y por qué? Claro que sí. Sí, porque todo se puede nombrar. Y la poesía busca nombrar la realidad en la que vivimos. Es decir, poder hacerla más familiar, hacerla más cercana. ¿Y por qué tantos elementos diferentes? ¿Y por qué específicamente la cama? Porque como este poemario es tan introspectivo, la mayor parte de introspecciones se hacen es en la cama. Introspecciones y meditaciones de todo tipo, incluyendo el erótico, ¿sí? Sí, es la cama, sí, también es una meditación. Y también nuestra vida concluye en una cama muchas veces, entonces qué bonito poder nombrar eso que vemos, tratar de acercar la realidad a nosotros y tratar de explicarla, porque al fin y al cabo todo habita. Entonces es como desde ese afán de saber y reconocernos dentro de esta realidad que surge, digamos, ese acercamiento a través de la poesía. Voy a hacer una pregunta que sea consecuente con esta, y es que si vos crees que tu poesía va a conectar al lector con la naturaleza. Ay, sí, mucho. Sí, porque es una poesía mística y habla también de la conexión de la naturaleza y de buscar no separarnos de, porque ahí viene la poesía. Es ese acercarse a y sentirse parte de, que es fundamental.
Entonces el misticismo va a eso también, va a conectarte con la naturaleza, porque todos los elementales habitan en ti, ¿cierto? Entonces, como también eso que ves afuera, que es parte de la materia, también habita en ti. Y como también desde ahí parte el erotismo, porque el erotismo de alguna u otra forma también conecta con esa parte de la creación. Y qué bonito, porque por ejemplo ahí en el poema de Peregrina de la Vida Soy, se repite mucho la palabra penetro en todo el poema. Y la verdad del asunto es que esa semillita que papá gestó en el útero de mamá, o sea, penetró a mamá, se empezó a gestar desde ese útero dentro de, si vamos a ver la naturaleza, la semilla que se planta dentro de la tierra, entonces casi siempre es penetrar, y yo a través de mis ojos, desde la contemplación, puedo penetrar todo cuanto observo. Entonces todo cuanto observo puede ser penetrado por mí, y cómo esos procesos de contemplación también son terapéuticos. Y yo creo que he visto muy generalizado, inclusive en redes sociales, estuve en la naturaleza desconectándome, sanando. Entonces la naturaleza de alguna u otra forma hace parte de lo bello. Y digamos desde las culturas yógicas hablan de que si tú quieres estar bien, estar feliz, está en contacto con lo bello. Entonces la estética y la belleza también parte de ese contacto fluido con la naturaleza que nos habita. Y que hay otra cosa muy importante, y es que nosotros creemos que estamos dentro de un sueño, que soñamos este árbol y por eso lo podemos ver, pero realmente no sabemos si el árbol es quien nos está soñando a nosotros. Entonces también es una concepción un poco egocéntrica frente a la realidad, y es como eso también puede soñarnos. Jorge Luis Borges tiene un relato sobre eso. Ay, un hombre que sueña a otro hombre, ¿cierto? Es la ruina circular, ¿es cierto, don Elper? Sí, es la ruina circular, es un relato. Hay un poema que me gustó mucho y es, pero antes de que lo leas, vos también tenés muchos poemas sobre la memoria, sobre la evocación, cómo nos va marcando nuestros recuerdos. Habla un poco sobre eso. Y te va a pedir que nos leas luego La Mente del Viaje. ¿Listo? Bueno, la memoria. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad había un profesor, un docente universitario de neuropsicología, que nos hablaba de que no quisiéramos perder nunca en cuanto a facultades cognitivas. Y él decía, yo nunca voy a perder, no quisiera perder la memoria. Y es muy importante porque al fin y al cabo somos esa sumatoria de recuerdos, desde hasta lo biológico, porque todos nuestros ancestros habitan en nosotros a través de esa memoria ancestral, a través de lo que traemos y evocamos, y cómo también es poderoso, y cómo influye lo que recordamos, evocamos, porque siempre la imagen, que es al fin y al cabo la poesía, es traer imágenes. Entonces a medida que tú vas leyendo vas generando imágenes en ti, pero las imágenes están conectadas con emoción, pero esa emoción también con energía, porque uno siente, o al menos en mi caso, lo hablo por mí, no voy a generalizar, y es que yo leo, y cuando leo yo digo, ah, este lo hizo desde un sentir, ah, este lo hizo como para rellenar el libro, que le quede más páginas. Entonces es muy chévere porque lo visceral también se puede sentir a partir de el evocar. Entonces eso es como... Me estoy riendo, no por lo que, sino que en un club de lectura que yo tengo leímos un libro que no sé si es novela, no sé qué es, no voy a dar el título, no voy a decir de quién es, pero dijimos que ese libro era las últimas 20 páginas y que el resto sobraba. No voy a decir de qué escritora colombiana es, listo, ni de qué muertes chiquitas estoy hablando. La Mente de Viaje, listo. Bueno, ¿quiénes en algún momento han querido dejar de pensar? Ya no quiero pensar más. Bueno, están muy tímidos en responder y en levantar la mano. Pero normalmente la mente va de viaje. Entonces, desde esa maestría en meditar, es traer la mente nuevamente aquí a la hora, y es como que casi imposible no traer a colación lo psicológico a lo poético, porque bueno, es transversal a todo. Entonces, la mente va de viaje. Sin pensarlo dos veces, embarca en el bote de la atención, con el afán de buscar el tesoro perdido, va de puerto en puerto sin descanso. Uno de sus destinos preferidos es el pasado. La memoria es la encargada de darle el
es muy atenta, pero suele repetir momentos, mostrar los relicarios preferidos de historias que han pasado inclusive de generación en generación. Eso le encanta, porque aprovecha para reconocer que su esencia es la suma del infinito mundo de existencias. Sin embargo, hay zonas restringidas donde se encuentra la galería de memorias de dolor. No es un espacio llamativo a simple vista, pero sí que contiene magia, la magia del sanar. Cuenta la leyenda que si al ingresar llevas contigo tu luz, cosas mágicas suceden. Pero como la mente a veces suele ser tan inquieta y caprichosa, en cuestión de segundos quiere ir más lejos, al destino futuro, donde la incertidumbre es un compañera de ruta en aquel territorio de lo desconocido. Una travesía que unas veces le produce fascinación ante cada sorpresa, y otras en las que el miedo salta al bote de improviso, lo que la lleva a perder la inspiración al remar, o por el contrario, a activar el motor que la lleva a un rumbo diferente, con el cansancio común de aquel que busca y no encuentra, del que espera un no sé qué que nunca llegue, y aquel cazador de conquistas externas que termina regresando a su resguardo seguro, donde el amor es la guía y compañero de ruta, donde tienes la libertad suficiente para ser el co-creador de tu realidad, un lugar místico que promete que una vez decides poner el pie en el muelle de la hora, corres el riesgo de dejarte encontrar por el tesoro de encontrarte. Ahorita lo hablamos y te lo voy a preguntar acá delante de todas las personas. Hay unos poemas tuyos que no suenan como a poesía, sino como a narrativa. ¿Todo el libro es poesía fija o es también un libro sobre narrativa y poesía? Es poesía, pero también poesía en prosa. Entonces digamos que es un poquito diferente la forma, la estructura, pero al fin y al cabo pues como llega a ese acto reflexivo. Y yo digo que la poesía ya se abre a un sinnúmero de expresiones, pues digamos que antes sí se utilizaba muchas normas frente a la expresión poética, pero ya tuvo una apertura como a dar entrada a otro tipo de escritura. La narrativa sobre todo. Y lo pregunto por el poema que acabas de leer y por este que se llama El charco de la hora. Cierto que El charco de la hora tiene más matices de cuento, de relato, que de poesía. Ahora, dentro de la narrativa también hay poética, ¿sí? Eso no se puede desconocer. ¿Qué es el erotismo para ti, ya que lo has mencionado tanto? ¿Y qué significa el erotismo dentro de tu poesía? Claro que sí. Bueno, el erotismo es transversal, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que en esa búsqueda de acercarnos al mundo, lo sensible y lo corpóreo también es fundamental. En cuanto a lo sensitivo, lo sensible, acercarme, identificar más allá, porque digamos que se llega al todo desde esa parte, pero esa parte se llega desde el erotismo, porque yo digo que también confluyen elementos como la pasión, también influye por ejemplo la imaginación que le da ese toque frente a lo que experimentas, pero también frente a lo que creas a partir de lo que experimentas. Y cómo también te acercas al erotismo que habita en todo, porque digamos que hablándolo, hablábamos como de que el erotismo ha sido solamente romantizado desde ahí, pero como hablábamos ahorita del penetrar, del crecer, del gestarse, del generarse esa energía de la creación, entonces también es fundamental. Pues como hablar de esa parte erótica, y es como se desmenuza, por así decirlo, y se siente, que es como una poesía muy sensitiva. Sí, pero tu poesía tampoco tiende como a ese erotismo de la piel, o sea, como que no aparece esa intencionalidad, sino que es de otra manera. O sea, el erotismo dentro de tu obra es totalmente diferente al erotismo que estamos acostumbrados, que nos llegan buscando en las bibliotecas con fama, que aprovecho la cuñita, tenemos varios libros de erotismo y de novelas de amatorias, para que vayan y los presten a nuestra biblioteca. Cierro la cuña. Entonces,
tenés un poema que parece más bien una frase, que se llama Erótica Manía, ¿cierto? Vos también propones una cosa que quiero que nos amplíes acá, y es del erotismo lingüístico. Hablanos de eso. Digamos que a través de la palabra, porque hablábamos de ese erotismo que no solo converge en el toque y el roce de la piel, sino que va un poquitico más allá a lo trascendente, y es como hemos perdido ese juego de miradas, ¿cierto? O ese juego de palabras, y es como yo puedo penetrar al otro a través de la palabra, porque al fin y al cabo es mi aliento quien se expulsa, sale y entra en el otro. Entonces es como poder tocar al otro y no precisamente desde la piel. Inclusive tengo un poema que es, bueno, no sé si de pronto ahorita habrá oportunidad de leerlo, es inédito, de un poemario que sí, pues voy a hacer desde esa parte erótica específicamente. A ver, es que está sonando pólvora, no escuché. ¿Vas a hacer un poemario erótico? Sí, pues se está gestando. Entonces Ajá. Hay un poema que va en referencia a eso, que no sea solo lo coital, sino que sea algo más allá, que empiece desde el cortejo, desde lo sensitivo, pero que no lo sensitivo solamente se trata de lo kinestésico, sino cómo puedo llegar al otro a través de la palabra y cómo puedo estimular o inclusive llegar a un orgasmo a través de lo que yo te pueda expresar, así sea a través de una línea telefónica o a través de una conversación. Entonces ahí es donde yo llamo los orgasmos espirituales, que tú puedes llegar de alguna otra forma a tocar el clima, o llegar inclusive a un samadhi a través de la palabra, o inclusive a través de la respiración. Entonces explorar ese otro lado que ojalá no se pierda en las interacciones. Ya hablamos.